teléfono. Oye, el muchacho último, el que estaban cogiendo por el cuello, es Daniel Izquierdo Torres. Ajá. Ahora fue el que me dio el nombre bien. Ajá. Y el otro se llama Generaldo Coba Mesa, el homosexual. Ajá. Entonces uno tiene 20 y el otro tiene 21. Lo que hace falta es que ellos redacten una denuncia ellos también ahí respecto a eso también. ¿Ellos mismos? Sí, ellos mismos. Sí, están en la celda. ¿Los dos están en la celda? Sí, hay uno que se llevaron para el hospital de Pinar del Río. Ajá. Anoche. Ajá. Se llevaron porque estaba sangrando. Se llevaron para el hospital de Pinar del Río. Pero ellos todos los días lo sacan del puesto médico. Ajá. Todos los días. Entonces yo estaba en el puesto médico ayer. Fui para verlo, para aprenderme los nombres. Ajá. Y me dijo, no, juro, todos los días me sacan para acá. Me dice, ellos saben que están sucios y lo sacan. Claro. Y yo fue que lo provocaron. La tibia ese, lo botaron de la prisión de 5.5 por eso. Ajá. Y de otra prisión le dicen kilo 8, lo votaron por eso. Ya, más o menos tú mismo dar una denuncia y una anécdota ahí más o menos sobre eso ahí. ¿A Valdivia? Con respecto a los dos casos. ¿Hay una anécdota tú mismo ahí? Aquí la prisión de Río Pinar del Río, Cuba, respecto a mi registro de haber tenido un paco para los abusos y los crímenes que ha cometido el primer suboficial de Terra allí, el hombro de apellido Valdivia, no conozco su nombre, abuso de ponerle esposo atrás a la gente, maltratar, echarle spray, darle golpe, y lo ha hecho en varias ocasiones. Ahora, en esta última vez, ¿qué fue lo que hizo? Cogió un cadena y subió para arriba para meter de los cadenas, lo esposó y le partió la cabeza en tres partes. Ya lo mandaron para acá y no quiere estar aquí. Aquí ya ha golpeado a varias personas. ¿Y qué fue lo que le pasó a esa gente? Ellos son los muchachos que Valdivia, el guardia, ajá, lo cogió por cuello por gusto. Yo sé que Valdivia está buscando a Daniel Izquierdo Torres, que Valdivia está buscando, que por nada lo busca. Valdivia es el oficial, ¿no? Valdivia es el oficial. Ajá. Es el color blanco. Ajá. Mide como 1.60 de estatura. Ajá. Ah, entonces ese es el oficial, que es tres rayitas, el primer oficial tres rayitas. Ajá. Y Daniel Izquierdo Torres es un menor de 21 años. Ajá. Dardo Coba Mesa tiene 20 años de edad. Ajá. Como está sancionado aquí, quiere irse aquí. Ya golpe a varios internos. Se pone el comedor ahí a hacerse malo, un palo de la cintura, un spray, y echarle spray a la gente, el palo con la gente. Ah, aparte de eso fue que, ¿quién le dio aquel día que cogió a Daniel Izquierdo Torres? Y le dio golpe también a Geraldo Coba Mesa, de 21 años de edad, y Daniel Izquierdo Torres, de 20 años de edad. Geraldo Coba Mesa, y de 21 es Daniel Izquierdo Torres, de 21 años de edad. Los dos están en el centro del castigo. Se subió para el techo para que él no le cara. Empezó a decir, lo vas a matar, y todo el mundo gritando, vociferiándole aquí. Ah. Y fue cuando él lo soltó, porque el homosexual subió para arriba, y entonces están criticando ellos todavía. Mira cómo... como el carro negro bajo, el carro patrullero con la rodilla. Y aquí ellos han desmayado unos cuantos internos. Ah, tenemos. Entonces estaba criticando, ¿verdad? Si tú sabes que aquí tú eres peor. Sí, no, imagínate, lo de ellos, la función de ellos es criticar a los demás países y no se miran los problemas que tienen. Entonces, esa es la función de la dictadura. La comida en Cuba se te agua la boca viéndola por la televisión. Así mismo. Porque cuando yo veo la comida por la televisión me da un hambre que me mata. No, imagínate. Ahí, Sandino, reporte, me registro, un Paco. Muchas gracias, hermano. Cuídense usted y toda la familia.